¿Cómo andan? Acá empezando el año, espero que hayan empezado bien y les deseamos lo mejor para el 2023. Y bueno, ya estamos trayendo información de pesca. En esta oportunidad nos acercamos a Mar del Plata. La verdad que La Feliz explotó después de fin de año muchísima gente. Muy linda, bueno, más de 2 millones de personas han llegado a este hermoso balneario. Y bueno, le traemos algunas posibilidades de pesca de costa, como es en la famosa escollera sur del puerto de Mar del Plata, un lugar con mucha concurrencia de pescadores. La pesca un poco pobre, salió alguna corvina, lo que más se dio fueron borriquetas, ahí encarnando con camarón, anzuelo pequeño, cerca de la zona donde están los buques. Mucho pique, borriquetas medianas a chicas para devolver, pero entretenida la pesca, también algún pejerrey. Y bueno, se puede practicar la pesca al vuelo, una pesca fina, más vale de equipo liviano, y para disfrutar, sobre todo para, lindo para iniciar a los más pequeños, a las mujeres que empiecen a pescar, a hacer sus primeros lances en lugares cómodos. Pues también estuvimos visitando ahí la reserva de lobos marinos, muy linda, está dentro del puerto. Si quieren otra posibilidad de pesca, pueden ir a las escolleras separadas de las zonas balnearias del centro, como puede ser la playa San Rider, donde ahí estuvieron sacando algunas corvinas rubias de buen tamaño, algún gatuzo. Y bueno, ya si no hay que hacer pesca embarcada, le recomendamos los servicios de Sandocan Pesca, que está haciendo muy buena pesca en las dos modalidades, cercana a la costa donde hay mucho pique de corvina, pescadilla, gatuzo, congrio, y también la variada de altura, donde ahí ya la pesca es muy superior en cuanto a tamaños, como el muy lindos meros, chernias, salmones, y ya están los limones, así que la variada completa de verano. Así que bueno, amigos, espero que les guste esta imagen y que piensen en las vacaciones también ahí, a todos los que van a Mar del Plata, de hacerse una escapadita para juntar el vicio de la pesca deportiva. Seguimos pescando. En Villa General Belgrano, Córdoba, Aitué Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para 2 y 4 personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos, con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 o al teléfono 03546 463439. En Instagram, Aitué Posada. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al WhatsApp 11 25 36 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial.
En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 2237 24 en Facebook Matías Elía. Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el paraíso de la pesca. Claro Mecó Reta y Orense, 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al WhatsApp 2983 54 8505. De enero del 2023, 14ª edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalqué, con 2.560.000 pesos en premios, inscripción 8.000 pesos. Más información al teléfono 2281 57 54 16 en Facebook Club de Pesca Tapalqué. De marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17ª edición de las 6 horas a la corvina de mayor peso. Organiza el club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 kilómetro. Inscripción 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983 1546 4534, al 1551 2113 o 1552 7757.
Pescador y de Zona Pesca. ¿Cómo están? Bueno, vamos a mostrarle algo que se usa mucho ahora en verano, que son los gaseos. En verano, también en invierno, pero ahora más que nada en el verano, para protegerse del sol, tener un poquito de sombra al aire libre, ya sea en un camping, en la casa. Hay mucha gente que lo usa para cubrir el auto también, el sol que cada vez está más fuerte. Así que bueno, vamos a mostrarle dos modelos clásicos que se ven hoy en día. Tenemos por un lado el gaseo autoarmable de caño. Es muy fácil de armar, entre dos personas nos tiran hacia los costados. Yo voy a mostrar básicamente cómo es la estructura. Lo extienden hacia los costados y el gaseo va a ir expandiéndose. Le ponen la lona encima y ya le va a quedar armado. Entre una persona, si quieren más comodidad, dos personas lo pueden armar tranquilamente y lo arman en cuestión de minutos. Lo digo, para cerrarlo, puntas de los pies y lo cierran. Lo bueno de esto es que es fácil armado. Son estructuras livianas y vienen en un bolso de transporte para llevarlo donde quieran. Este modelo, por ejemplo, que les acabo de mostrar, viene en tres colores diferentes. Viene en color blanco, en color verde y en color azul, lo que viene a ser el techo del gaseo. Y este que vemos acá también es un gaseo autoarmable. La diferencia de esto es que es de aluminio, por lo cual el gaseo es más liviano. La estructura es un poco más robusta. El gaseo es más liviano. Este gaseo viene con dos paredes también incluidas para los costados del gaseo. Esta es otra marca de aluminio. Y después, por último, el clásico gaseo de caño redondo para armar. Las estructuras de caño, donde uno va encastrando los enchufes para los extremos y la lona que es de rafia para el techo de encima. Esto es de lo más económico, accesible, le cumple totalmente la función de igual que el autoarmable, pero esto le da más comodidad, más practicidad a la hora de armarlo. Puede armar cualquiera y es súper rápido. Así que bueno, saben que abonando en efectivo tienen descuento, abonando con tarjeta de crédito lo pueden hacer en 3 o en 6 cuotas sin interés. Así que bueno, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, cualquier duda, consulta, estamos para asesorarlo, ¿no? Modelos que les mostré acá son todos modelos de 3 metros por 3 metros y 2 metros aproximadamente, entre 2 metros y 2 metros y medio de alto. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos, los esperamos. ¿Qué tal, gente del Pescador? ¿A qué no saben quién está acá? Miren, ¿quién puede estar? Acá está. Marianito, acá estamos. Esto por ahí, digamos que el primero que venga a comprar un equipo de estos de caña y reel se la lleve de regalo esta gorrita, ¿eh? Y sale firmadita, si quiere. En este caso le voy a mostrar una caña que tenemos nosotros de lanzamiento para pesca de mar telescópica, la cual plegada mide 1,20 m, es de 3,90 m de largo, pueden tirar plomos hasta de 250 gramos, ven la flor de caña, el pasahilo de acá, este es rebatible, venga, hacemos así, tac, se baja, excelente caña, portarril de grafito con acero inoxidable, super, mire, yo le doy como para que tenga, a ver si se rompe y no se rompe ni a... ven como le tira. Acá le damos como para que tenga. La otra vez le puse, creo que esta caña, 4 kilos de plomo y los levantó tranquilamente. Así que bueno, ven este pasahilo, hacemos una pequeña presión acá, se rebate para que sea más cómodo para llevarla. Precio de esta caña para del Pescador TV, 12.900 pesos. Imperdible. Y otra joya que tenemos es un reel Mitchell. Esto es único, acá, anti-rever fijo, no tiene anti-rever, ok, es fijo, 19.500 pesos, lo liquidamos, y la carga de nylon va de regalo. Y por último, no se la pierda, una línea de corvina con anzuelo 4.0 para la pesca de mar, 150 pesos, inexistente. Y al que compre el equipo de caña y reel, a los precios que les dije le hago un 10% de descuento comprando el equipo y la gorra va de regalo. Ojo que el precio del equipo es contado efectivo, ¿eh? Pues no sé Gabriel cuándo lo va a mandar a esto, pero bueno,
me atajo contra cualquier despelote que haya económico del país. Esto sale con fritas. Tenemos 20 equipos disponibles. Ahora ya es tamaño más que cantidad. ¿Qué tal, eh? Está tirando a corvina negra, eh. Suma. Y esto es escandaloso, eh. Es un robo. La hora, juez. La hora. Viene con... Ya pescaste con lechuga, con ensalada también. Viene con ensalada, Lo sentí bien. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.
colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 44 49 en Facebook Seba Ronin. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 o el Instagram GR Harinados. ¿Cómo están? Vamos a hacer un veguito nuevo, nos estamos yendo para Villa Paranacito. Vamos a hablar con Mati, no sé si se ven ahí, ahí con Luquitas, no se ve, pero bueno, ahí están de poco, más bien. Así que bueno, agarramos la ruta y nos estamos yendo por allá, chicos. Así que le vamos a estar mostrando todo, vamos. Gente, llegamos a Villa Paranacito, ya tiré mis cañas con las alarmitas. Ya preparé el harinado, una receta nueva que va a seguir ahora. Acá está Fede, que tiró su caña también. ¿Cómo va, Fede? Saluda. Hace mucho tiempo no te hice en un video, ¿eh? Eso, la verdad. Puta madre, Estaba medio desaparecido, bueno. Pero siempre participando. Ahí va. Bueno, ahí arrancamos, recién estamos tirando las cañas. Acá está el Pepe. Estamos acá, en esta cabañita, acá en Villa Paranacito. Está Lucas ahí. Gigante de nuevo. ¿Cómo va? Mati. Bien. Ya están sonando también, estamos todos equipados con alarmas, ¿eh? Estamos haciendo un car pitching a morir. Ajustalo a ese, ahí correntado, ¿no? Aquella. Bueno. Oh, hay quien se lleva el primer pique, ¿eh? ¿Quién será? ¿Tenemos un pique acá? ¿Qué es? Ahí está, mira. Bueno, se va arrimando el pescado. A ver si filmamos un pique en vivo. Pique, 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 pique. ¡Wow! Bueno, arrancó la primera,
Sí, me parece que la mía también, ¿o está enganchada con la tuya? Enganchada. Ah. A ver si alguien nos da una mano. Vení. Filmá que yo tengo que agarrar la caña mía. Y eso lo filmé también. Toma. Qué rico de puta, Elena. Bueno, ahí estamos. Bueno, Pepe. Miren, saco una foto. Corre el balde, Mati. Segunda carpa del día, llevamos hace poquito. Vamos a verla. Acá, mujer harinado. Siempre arranca en todas las canchas. Acá en Villa Paranacito. Lleva la segunda. Allá devolvemos. Para que venga más grande. Ahí está. Bueno, seguimos. Buena, Pepe. Yo salí la primera. Ahora calmó el viento. Así que nada. Vamos a seguir esperando los piques. Estamos avisados. Llevando a pasear. Bueno, no pude picar el pique, es filmar el pique. Ahí la segunda de Pepe. Arrancó acá ya con esa alarma. ¡Oh! ¡Oh! No, no, tremendo, boludo. Es un tremendo carpón, boludo. Como me gusta copiar. Sí, sí, la sala de segunda. Aflojale, aflojale, Pepe. Vas a ir por la escalera. No te conviene ir por la escalera. Creo que estamos cerquita. Hacemos la devolución. La primera, como corresponde. Bueno, ahí está el cocinero Pepe, hablando con el disco. Está llevo el bolla de olla. Acá estamos esperando la milanesa táctica. Se da justo para comer, eh. Una cosa de loco acá, atento a la jugada. Bueno, veremos. Bueno, acabo de sacar la carpa ya. Vamos a comer el sanguchito de milanesa. Espectacular, la verdad. Después les voy a mostrar la cabaña. Vamos a comer acá. Bueno, gente. Se complicó el clima, está dejando llover. Pero igual acá firmes, ¿eh? Bueno, Pepe. Car fishing in the rain. Mira, 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 mira. Guau. Buenas noches, estamos poniendo el fueguito, vamos a hacer un asadito, el Pepe cocinero, como siempre. Bueno, hubo bastantes capturas, el Boya Bedosa sacó. Pero bueno, ahora la noche se tranquilizó. No pasa nada, así que vamos a cocinar. Bueno, nos vemos un rato, gente. Bueno, hoy queríamos mostrarle un poquito lo que tenemos en reposeras disponibles en nuestro local. Disfrutar de tanto la playa como la quinta, como cualquier espacio al aire libre. Estos modelos que son de la marca Calypso, de industria nacional, de excelentísima calidad. ¿Sí? Por ejemplo, este que tengo acá, que lo tenemos en este color gris, que es muy lindo, pero también está disponible en otros colores.
con la tela en coversol muy reforzado de 5 posiciones. ¿Sí? Tenemos ahí diferentes posiciones para ponerlo. Aquí está mejor acá. Pero bueno, se acuesta, 5 posiciones. Y después tenemos la más baja, la clásica playera, que la tenemos disponible así en aluminio, también con coversol, como decíamos, que es de 8 posiciones. ¿Sí? Ahí. Esto para tomar sol en la playa es excelente, muy muy cómodas, de muy buena calidad, con garantía. Y lo bueno que el día de mañana en este producto que es nacional tenemos reparación del mismo, ¿sí? Bueno, esta misma no te conté, te la tenemos acá, podés observar en otro color, en caño de acero. Para aquellos que la van a usar solamente en una quinta, en su domicilio, no hace falta ponerla de aluminio, que si bien lo bueno del aluminio que es mucho más liviano y no se oxida, pero bueno, si la vamos a usar en un domicilio y no la llevamos a la playa, esta de acero realmente es muy buena. Es más recomendable en cuanto al soporte que tiene la silla, porque es una silla mucho más fuerte al ser de caño de hierro, ¿no? Y bueno, para terminar queríamos mostrar el carro playero, que ya lo hemos mostrado el año pasado. Es un carro donde le colocamos las reposeras, ahí tenemos una puesta, le podemos poner otra más, por ejemplo. ¿Sí? Le podemos poner varias reposeras, inclusive la conservadora. Y atamos las cosas y las llevamos muy cómodamente a la playa. Y lo bueno que aparte después sacamos las reposeras, lo utilizamos de mesa. ¿Sí? Este también de industria nacional, de muy buena calidad. Nos queda una mesa de aluminio espectacular para apoyar para el almuerzo, para jugar a las cartas, para apoyar los tragos, lo que venga que haga falta. Así que esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país. Hola, ¿cómo estás? Es para comentarte la promoción que vamos a tener durante todo el mes de diciembre en todos nuestros artículos que están en nuestra página www.freshay.com.ar. Durante todo el mes de diciembre vamos a tener un 20% de descuento, pago efectivo, transferencia bancaria o 3, 6 o 12 cuotas sin interés reales con Visa Master de bancos. Vas a poder ahí comprar todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, iluminación, linternas, faroles, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el reel Agu García Silver Max. Este reel, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vos haces el descuento del 20% por contado efectivo, transferencia bancaria, te quedan 31.680. O en 12 cuotas sin interés de 3.300 pesos. Tenés que solamente dividir ese monto de 39.600 por la cuota que vos quieras. Puedes hacerlo en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Recordá que tenemos envíos a todo el país y por compras superiores a 20.000 pesos el envío es gratis. Gracias, que sigan bien. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Ahí va. Bueno,
seguimos, estamos acomodando ya para irnos, pero seguimos acá con la calle y sigue los piques. Impresionante la cantidad de carpas que estamos sacando acá con GR harinados. Terrible, ya perdimos la cuenta. Mirá, 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 escuchá ese ring, escuchá esa estrella, escuchá. Escuchá, 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 escuchá. Enganche. Bueno, salió otra más. Antes salió una que yo dejé la calle y me fui a bañar. Salió una que la sacó. Eduardo, la acaba de sacar. Mirá el alma ahí, se lo mastican. Sí, 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 terrible. Qué gorda. Pesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta no tiene ni una aleta, boludo. Sí, está aquí. Qué harinado, papá. No paran de salir carpas, ¿eh? Salió. Sigue saliendo carpas, ¿eh? No paramos. Bueno, nos sorprendió la tarde con otro pique. Acá con Mati y la caña de Luca. Qué excelente copero que soy. Ahí viene el copero, el sexy fisherman. Hola. Del grupo. Carpón, No, tremenda pelea, boludo. Ah, la carpita. Che. ¿Esta sale o no? Fe, este está para la parry. Acá le bajamos el volumen. ¿Dónde está? ¿Se fue al baño? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sacar otra carpa también? ¿Él? La que sacó yo, esa, boludo. Ah. Che, la Cooper tenía un mismo ritmo que el mío, entonces sonó igual. Vine a buscarlo y no era mío, era el reel. Igual. Y dijo, bueno. Mati está sufriendo con el. Con la palanca. Vamos a pelear, No, boludo, está bien. Dale, levantásela, levantásela. Míralo, míralo, estaba, dale, sale abrochándose, mirá. Mirá, ya está, listo. Bajale la cabeza ahí, bajale la cabeza, Mati. Bajale la cabeza, ¿verdad? Alta carpa, ahí va, Fede. Mal, ¿eh? Alta carpa, sí, boludo, una tranquilidad. Todas sin cola, ¿eh? Cuando dijiste Luca estaba callado. Mirá. Ahí está, mirá. Toda sin cola, Ahí está, mirá, mirá. Un copero de la puta madre. Vamos, mirá, a ponerla acá. Vamos, ese copo 114, 40 de 140. 40 de 140. Pero voló la otra, perdimos la otra, che, una lástima. Joder, se ve nuevo. Sí.
Seguimos en Villa Paranacito, sacando muchas carpas. Con GR, siempre, ¿verdad? Bueno, gente, vamos a hacer un pochito al disco, voy a hacer un arroz con pollo con la comisión acá. Arrancamos con el pochito a dorarlo. Seguimos. Bueno, gente, ahí le agregué la verdura. Si visitas Monte Hermoso, podés contratar los servicios del guía Hugo Aguirre, Mijael. Dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas, de 7 metros y 10 metros de eslora, ofreciéndote una salida con total seguridad y tranquilidad. Hace salidas diarias a la variada de mar y pesca de altura. Celular de contacto 291-440-5116. En Facebook lo encontrás como Pesca Mijael. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram, Nico Quinn. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Aquella, bueno, mira. Ahí la enganchó la puta madre. Agarra esa caña, pero esa es la tuya. No, pará. Alto robo de carpa. ¿Tiene un anzuelo? No. Para que... Esta es la que se fumó la tuca que tiraste, boludo. Vamos con la devolución. Estoy filmando. Muy buena, Mati.
Seguimos en Gigantes del Río. Para que está la ranita, boludo. ¿Qué está picando esta, boludo? ¿Pasó vos? No, está picando, está picando. Mira, 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 sí que es vivo. ¡Mirá, mirá! ¡No, voy yo, voy yo! ¡Guau! ¡Wow! ¡Mierda, boludo! Me pasamos genial, así que espectacular. Bueno, si les gustó, suscríbanse, síganos. Nos vemos, hasta luego.
¿Qué tenemos, Mati? ¿Qué tenemos acá? Linda carpa, No sé, boludo, porque estaba ni hablar. Yo no te confío. Seguimos, Fede, ¿eh?